Estamos observando que después de un descenso importante desde la semana 29, 30, 31 y 32, en la 33 y 34 hay un incremento con respecto a la semana 32. Sin embargo, este incremento no ha superado el número de casos totales entre sospechosos, negativos, etcétera, que teníamos en la semana 31. Creo que esto es importante, esto sucede, normalmente lo hemos observado, empieza un descenso, el descenso nos lleva a un incremento en las actividades socioeconómicas y eso nos puede llevar a un nuevo incremento en el número de casos o en una meseta que desde mi punto de vista pudiera ser lo que estamos observando en este momento. Hubo un descenso importante en últimas semanas y ahora se detiene dada el incremento de las actividades sociales y económicas.